encontramos dentro de la granja del Instituto Técnico Agrícola en el área de huerta. Aquí los estudiantes del primer semestre del programa técnico profesional en agropecuaria realizan la actividad práctica desde el componente ITA. En este video lo que pretendemos es dar a conocer el manejo de cosecha del tomate. Aquí tenemos sembrado la variedad Calima. La característica es chonfle. El manejo de este cultivo es totalmente bioorgánico, sacándose una producción bioorgánica de 3 kilos por planta, mientras que en manejo convencional se saca una producción de 5 a 6 kilos por planta. El peso promedio de fruto de tomate de esta variedad es aproximadamente de 125 gramos por fruto. Desde la siembra hasta la cosecha es de 100 días la etapa de la variedad, y desde el trasplante hasta la cosecha 75 días. Y podemos observar, después de una primera y segunda cosecha, la calidad que presenta y cantidad de fruto que presenta la variedad de Calima, de tomate Calima. Excelente, totalmente sano.